Bien, Dani, bueno, con dos niños estoy, con uno más grande y otro más chico, porque niños es toda la vida, ¿eh? Si todos llevamos un niño adentro, dice la frase. Y con una historia, ¿eh? Camino al día domingo, al día del niño, muy linda, porque son padre e hijo, Juan Carlos y Bautista, que tienen una misma pasión, que es nada más y nada menos que tocar un instrumento. Bauti, ¿cómo te va? Buen día, estamos en vivo para Banda Ancha. ¿Qué instrumento tocas vos? Yo toco el violín. ¿Qué edad tenés? Tengo 11 años. 11 años, ¿y a qué edad empezaste? Yo empecé a los 7 años. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Lo veías al papá de chiquito? ¿Te llamaba la atención? ¿Cómo fue la historia que te acercó a vos al violín? Sí, muchas veces vi a mi papá y siempre me da muchas ganas de tocar ese instrumento y por parte de, también de mi familia, que parte de grande de mi familia también son músicos. Y mi papá, desde que toca el violín, a mí también me gustó tocar ese instrumento. ¿Fácil aprender el violín? A mí, por parte, no se me hizo tan difícil porque tengo a mi papá que también toca el violín, entonces se me hacía un poco más fácil entender las cosas que me explicaban los profes. A ver, tener el papá que toque el mismo instrumento, por un lado está bueno, porque vos decís, bueno, tengo una duda, una consulta, voy y le pregunto a papá. Por otro lado también, vos sabés que el papá, mira, Agustín, Bauti, así se ponen los dedos, no, Bauti, mira, más arriba, ¿es medio jodido o no? Y más o menos cuando estoy estudiando me dicen un poquito más arriba al mi, un poquito más arriba al re y así, cuando me corrige mientras yo estoy estudiando. Pero bueno, siempre para mejorar. Sí, siempre para mejorar. Bueno, vamos a conocer a Juan Carlos. Juan Carlos, bueno, vos tocas en la orquesta, das clases, sos director El Centro de del Creación Orquestal. Centro de Creación Orquestal. ¿Cómo es tener un hijo violinista? Que diga, papá, yo quiero tocar lo que vos tocas. ¿Cómo fue ese momento? No, bueno, es algo que a mí yo empecé en la música también con 10 años, con guitarra y luego con violín, por parte de mi abuelo, porque yo, o sea, no vengo de una familia de tradición musical, mi abuelo sí, por parte de mi mamá, abuelo materno, que él sí era músico, entonces él fue el que me metió en la música. Y después, bueno, transité prácticamente toda mi vida, yo actualmente tengo 39 años y prácticamente he vivido acá en esta que es como mi segunda casa, el auditorio, y en la escuela de música. Entonces, bueno, nada, o sea, el hecho de vivir con la música al lado mío prácticamente toda una vida, y que un hijo me diga, me gusta, porque aparte me veía y él agarraba palito y hacía lo mismo que me veía a mí casi desde niño, él de bebé, estudiar a mí en casa, él lo hacía, y bueno, y fue mi suegra la que le dijo, bueno, yo le voy a regalar el violín a él para que estudie. Me pongo un poco ahí, pues. Te noto que te quebras. ¿Qué, Sí, qué? es que mi suegra, bueno, fue una cosa muy especial para él. Ahora lamentablemente ya no está, pero fue la que lo ayudó a él y lo incentivó a decir, vamos con el violín, que porque yo tampoco quería insistirle, no quería insistirle con él, yo quería que, yo siempre lo digo con mi otro hijo también más chico, que también ahora me está pidiendo el violín que él tenía actualmente cuando comenzó, que es de un tamaño más chico, me pide ahora él también. Yo trato de que sean siempre felices. Si es con la música, mejor. Pero siempre trato eso. Entonces, bueno, nada, él me dijo, bueno, quiero estudiar y yo le dije, listo, vamos. Y como ya hay un conocimiento por parte mío con la escuela de música y una cercanía, bueno, tuvo que hacer el cursillo como lo hace cualquier alumno, ingresó y ahora ya es parte de la escuela de música como un alumno regular. Y bueno, nada, o sea, él tiene esta pasión por el violín, también hace guitarra a la vez porque también le gusta eso. Ya en la guitarra un poco más dentro de lo que es la música popular, folclórica, porque bueno, venimos también de una familia de bailarines, tanto de mi familia como de la familia de mi esposa, que es la madre, entonces venimos de una familia muy, muy metida con lo que es la danza y la música, entonces bueno, él también tiene ese lado de la guitarra que también lo ocupa, y lo que es la música académica con el violín ahora
estudiando, ya donde ya está haciendo la carrera en la Escuela de Música, en la universidad. Yo me imagino, Bauti, cuando lo escuchaba a tu papá, que abuela, ¿eh? La verdad que lindo, ¿no? Que te haya escuchado y que te haya dicho, bueno, dale, vení, te toma el violín y seguí tu pasión. Sí, estuvo muy bueno. O sea, mi abuela siempre me ayudó con lo que yo quería. Siempre lo que yo decía, me gusta esto, ella siempre buscaba algo para que yo lo pueda tener. ¿Y cuál es tu sueño? ¿Qué tenés? Puede estar ligado a la música o no, pero digo, ¿qué es lo que vos pensás y soñás? Ser músico de la orquesta y tocar con mi papá en la orquesta, en un concierto. Listo, pero bueno, te faltan unos añitos nomás. Imagínate, padre joven, 39 años, el 11 años, en cualquier momento los vemos juntos. Sí. Sí, siempre me gustó hacer esto, siempre me gustó estar así con el violín y verlo más que nada a mi papá. Me incentivó más a tocar este instrumento. ¿Ya has pedido para el domingo algo? ¿Un violín nuevo? Mira, mira para otro lado, Juan Carlos, se tapa los oídos. No, yo no pedí nada, o sea, me dan unos regalos así. O sea, vamos de pasada, por ejemplo, vamos a una esquina y me compran algo, pero no, yo no pido, no pido, no, todavía no pedí. El mejor regalo es que seguir los pasos de papá, ¿no? Tocando el violín. Sí. Bueno, Juan Carlos, y ahora te voy a poner contra la espada y la pared. Evalúame a Bautista como violinista. No, no, bueno, no, sí, él es muy estudioso, tiene. Obviamente, como cualquier niño de su edad, esta cuestión de, y más hoy en día, la tecnología, la computadora, el celular, la televisión, que los atrapan mucho, pero bueno, está también justo transitando una etapa dentro de lo que es la carrera de violín, que le implica tener que estar muy encima del instrumento todo el tiempo, porque está justamente transitando esa etapa que es como el límite ahora en la carrera, que es en la que ya las personas toman la decisión finalmente de dedicarse de lleno a esto, porque los trabajos ya empiezan a ser mucho más complejos que como es la iniciación. Entonces, bueno, él está justo estando en esta etapa en la que, bueno, aparte también ya está cerca de terminar de estudiar un concierto, que es una de las obras de repertorio que tenemos los violinistas, que eso le permitiría también ya participar en conciertos ya como solista o participar de otras situaciones que eso ya requieren de una dedicación full time y completa para poder dedicarse de lleno a esto. Obviamente después pueden suceder cosas en el futuro que puedan continuar o no, pero justo está en ese momento bisagra de decir, bueno, para poder realizar esto hay que dedicarse con el tiempo y la paciencia, sobre todo paciencia necesaria que requiere este instrumento. Bueno, yo los felicito a los dos, ¿eh? A los dos que están llevando esta tarea juntos, que están aprendiendo, porque vos, Juan Carlos, estás aprendiendo con él también a ser una especie de papá profesor, una Sí. especie de papá y supervisor, digo, porque nos decías, Juan Carlos, fuera de cámara, que no quiere involucrarse mucho en la vida de Bauti y que él haga sus propios pasos, como a él le tocó en su momento. Así que el domingo sea un lindo día para los dos, que celebren todos en familia y bueno, me imagino que en algún momento del almuerzo siempre algún familiar dice, toquen algo. Es lo que siempre pasa eso. Así que bueno, Dani, Juan Carlos y Bautista, la pasión transmitida en esta semana de la semana de las infancias, camino al día del niño.